No soy un títere, un pelele de ningún grupo. A mí me eligió el pueblo, me debo al pueblo y no voy a fallarle al pueblo. Preside este acto a seis años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Yo le pido, señor presidente, que así como se comprometió con nosotros, que íbamos a llegar a la verdad. Usted dijo que no, cuando sabía que no iba a cumplir no se comprometía. Y usted dijo que se estaba comprometiendo, que iba a ayudarnos a encontrar a nuestros muchachos. Como madre le pido pues que sigamos caminando juntos. Yo sé que está en la mejor disponibilidad y se le agradece. Nos da gusto ver que es más ser humano que los anteriores, pero sí pedirle que apriete un poquito más. Nosotros queríamos llegar hoy 26, pues con algo más, ¿no? Eh, entiéndanos, ya seis años y pues no tenemos nada. Sí nos dolió que el año pasado, pues estuvieron saliendo varios libres llevándose información. Nos da coraje ver que, pues los detienen, pero pues están encerrados y no dicen nada, no dan la información que tienen para nosotros como madres es desesperante y nos da coraje cuando pues dicen no que hacemos actividades fuertes si por nosotros fuera fuéramos y destruyéramos todo porque nos falta nuestro hijo nos quitaron lo que más queremos usted como padre nos entiende y yo le digo póngase un día si quiere en nuestro lugar esto no se le desea a nadie es horrible que le arrebaten a un hijo esto es lo que duele más nos dieron donde más nos duele nosotros nunca nos imaginamos estar acá. Como le hemos dicho, no sabíamos tomar un micrófono, sin embargo, por amor a nuestros hijos es que nos hemos enseñado. Hemos tenido que caminar, gritar, exigir. Y usted fue el ejemplo que luchó varios años para llegar a ser presidente. Pues así también le pido que nos ayude a llegar a nuestra meta. Siento que lo que estamos exigiendo... Pues no es nada material, es nuestro derecho, son nuestros hijos y tenemos el derecho de tenerlos con nosotros. Yo quiero pedirle que así como depositamos nuestra confianza en usted, que no nos defrauden, que los mexicanos necesitamos confiar en alguien, necesitamos tener a alguien que nos ayude, porque hemos estado viendo que en lugar de que vengan... A proteger a sus mexicanos, vienen a desaparecerlos, a matarlos. Y no es posible que los delincuentes sean más poderosos que usted, señor presidente. Dicen que a nuestros muchachos lo se los entregaron a la delincuencia. A nosotros no nos interesa eso. Se lo llevaron los policías, participaron militares, hubo videos, hubo fotografías, operaron el C4. ¿Dónde están todas esas pruebas? ¿Dónde quedaron? ¿Y cuándo les van a llegar a los militares, Señor? Para nosotros cada día que pasa, pues ahora sí que nos desespera, llega día y noche y no sabemos nada. Salimos y regresamos a las casas con las manos vacías. Nosotros los mexicanos estamos teniendo esperanza en usted, porque hemos visto que es diferente. Así como usted ha luchado, nosotros lo seguimos haciendo. Y si no les gusta vernos en las calles... No les gusta que estemos bloqueando. Pues entréguennos lo que queremos y con gusto nos retiramos. Si estamos acá es porque nos pusieron. Y como le digo, tenemos que tener una esperanza para seguir viviendo. Porque realmente, pues ahora sí, como dicen que parecemos locos, tal vez sí. Locos de dolor, Señor, porque cargamos este dolor. ¿Dónde lo dejamos? ¿Qué hacemos con este dolor que lo cargamos acá? ¿Cómo podemos hacerle como a padres? Más que agarrarnos de usted y seguir caminando, luchando y no nos defraude. Tenemos esperanza en usted, en que vamos a lograrlo. Tápeles la boca a esas personas que hablan mal de usted y lo mismo de nosotros. Demuéstrele que si usted es un ser humano. Y que sí le interesan las vidas y no las cosas materiales. Como le decimos, ahora esta jornada, acá nos venimos, hemos hecho todo pacífico. Como le digo, sí cargamos el coraje. Al menos como madre lo hemos demostrado, hemos salido, no hemos descansado. Pero ¿quién de ustedes no haría lo mismo? Yo pienso que hasta más. Pues señor presidente, aquí ve a estos padres. Andan enfermos, vienen de sus comunidades, pero aquí están porque tenemos una esperanza y grande. En nuestra casa nos falta un miembro, vemos la cama vacía, la mesa, no es posible, ya voy a comer y mi hijo. ¿Ya comió? ¿Está enfermo? ¿Cómo está? Busquen, Señor, a nuestros hijos, por ahí los tienen. Y yo nunca voy a dejar de exigir, siempre voy a gritar que los queremos vivos porque así se los llevaron. Que no lo regresen así, que se lo, como se lo llevaron, tienen que regresarlo. No tienen ningún derecho de disponer de vidas ajenas, Señor. Y muchas gracias, gracias compañeros, por confiar en mí. A mí me duele también lo que nos, este, nos dicen, nos pasa. Y, Señor Presidente, les vamos a hacer entrega de unas prendas, son hechas por las madres de los 43. No es un regalo, son mensajes para que cuando los vea se acuerde, que aún en nuestra casa y cuando llegue a la suya, se acuerde que nos faltan nuestros 43 y miles más. Mataron a tres en Iguala, hay un joven que aún sigue en coma. Imagínense a esa madre estar viendo a su hijo. Y muchas gracias por su atención. Este es un acto importante, trascendente y al mismo tiempo triste porque estamos recordando hechos de injusticias de atrocidades que se cometieron en contra de jóvenes hijos de ustedes. Es un hecho lamentable y doloroso. Yo quiero reafirmar el compromiso de seguir en este propósito de esclarecer los hechos, que se conozca la verdad, la auténtica verdad. Ese es el compromiso, y desde luego que sepamos del paradero de los jóvenes al mismo tiempo que se castigue a los responsables, en pocas palabras, que haya justicia reparación del daño sinceramente les digo que lo vamos a lograr que no debemos perder la esperanza no soy un títere, un pelele, de ningún grupo. A mí me eligió el pueblo. Me debo al pueblo. Y no voy a fallarle al pueblo. Contamos con suficiente autoridad moral y política. Además... Nos respalda la mayoría de los mexicanos. No solo los que votaron por nosotros, sino también otros mexicanos. El que haya participado y se le demuestre va a ser juzgado. Ese es un avance, el que no exista encubrimiento. Hay desde luego resistencias, porque todavía no termina de irse el viejo régimen corrupto y autoritario. Todavía, en todo el gobierno, están ahí enquistados, pero no van a poder detener la voluntad que tenemos de que se haga justicia. Y yo voy a estar encabezando todo este proceso. Eso es lo que yo les ofrezco. No es que como hoy se cumplen seis años, estamos aquí con ustedes y ya mañana nos vamos a olvidar. No, mañana en la mañana en la reunión de seguridad quiero que me entreguen el informe si ya se detuvo a los que están prófugos y que tienen que ver sobre todo con las Fuerzas Armadas. Una gran injusticia cometida por el Estado mexicano. Es un asunto de Estado. Y por eso ahora el Estado tiene que reparar el daño y tiene que aclarar lo que sucedió y tiene que entregar buenas cuentas y tiene que haber justicia y ese es nuestro compromiso. Yo les dejo sinceramente un abrazo a todas y a todos ustedes. Muchas gracias de todo corazón. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.